Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy yo voy a hacer este maquillaje en tonos dorados y naranjas. Espero que les guste. Los productos que yo voy a usar, recuerden que se los voy a dejar en la pantalla y también en la cajita de información abajo, que es todo por ustedes. Espero que les guste y sigan viendo. Tercera con un tono de transición. Yo voy a utilizar... Quiero algo muy difuminado. Ya se me había olvidado mencionar que ya me hice la base. Yo les voy a dejar en un link o algo parecido para llevarles al video de cómo me hago mi base, mi rutina de base, para no hacerles cada video canción de cómo me hago mi rutina de base. Y bueno, el siguiente paso es ya hacer la cuenca más marcada, como este y este. Y ahora vamos a coger un tono naranja. Yo tengo este es de una paletita que compré hace un tiempo en el supermercado, súper barata. Escogen la sombraje naranjita que tengan, porque el maquillaje no se trata de que usen lo que yo tengo, sino con yo. Las personas siempre, bueno, los youtubers siempre dicen, esta es la paleta que estoy usando. Es para que la tengan como referencia, por si la tienen, y que puede ser una buena compra si quieren comprar una paleta. No es que vayan a comprarla rápidamente. Hay algunos que dicen, cómprenla. Pero en verdad, yo con todo el tiempo que tengo de... funcionado así. Entonces, con una sombra naranjita, el que tengan, con una sombra de difuminar, vamos a repasar un poquito solamente para que se vea más naranja el look. La palabra. Diferentes opciones de lo que ustedes tengan, de lo que tengan en casa. En primer lugar tengo esta, que es una sombrita de Oriflame. Los nombres siempre se los dejo en la pantalla, no se preocupen. Es esta sombra doradita de acá. No sé. Ay, se ve como amarillo, pero en verdad es dorado. La de todas es esta de acá. Es esta de acá, los nombres. Es este color de aquí. Este señor de acá. Dos de acá. Este de aquí. Y este de aquí. Esos son los dos colores. Ya vale de ustedes lo que ustedes tengan. Ya depende de ustedes lo que ustedes tengan, lo que ustedes tengan a mano. Marcar más lo que es la cuenca con una sombra marroncita. Y con una sombra de... una brocha de difuminar más tupida. Si gustan, pueden dejar el look de ojos así y pasar de una vez a lo que es la máscara de pestañas. Pero yo voy a hacer una mini línea de... A ver, que no me estoy enfocando. Ok, ahí ahora sí. Una línea muy pequeña, un delineado muy pequeño. Voy a estar utilizando esto.
paso de poner el labial y tengo dos opciones. Yo no tengo una preferencia porque me encanta a veces estar con un labial nude o un labial naranja. Les voy a enseñar las dos opciones. El primero es de la marca Jafra, de su lujosa labial jelly en Lux Latte. La otra opción es de Jafra también, de sus labial ultra humectante en Coral Burst. Terminado, espero que le haya gustado, denle like, suscríbanse, piquen la campanita abajo para que reciban una notificación cada vez que subo un nuevo video, vayan a mi canal y chequen todos mis videos, y si tienen alguna inquietud de cómo hacer algo, de que quieren que yo haga un look específico, no te olviden de dejarme un comentario abajo para yo saber tener ideas de que ustedes quieren ver, y con mucho gusto se los haré. Bye.